Ahí comenzó a cambiar mi vida. Mi vida ahí cambió. Tengo un propósito. El Señor restauró prácticamente todas las áreas de mi vida que tenía totalmente desordenada. Estuve pasando unos momentos muy difíciles, un antes y un después. Tuve un cáncer, diríamos, galopante, un cáncer muy delicado que no debía pasar noviembre del 2011. Fue un momento muy difícil lo que pasé. En uno de los domingos que me voy al culto, a la noche me fui y esperé y ellos me oraron. Ahí comenzó a cambiar mi vida. Me fui a hacerme otros estudios y comenzaron a cambiar. No salía nada. Totalmente decía que faltaba materiales. Cada vez que me iban haciendo los estudios, yo le contaba a la pastora. Y la pastora me decía, déjate hacer, porque vos no tenés nada. Hasta que llegó el momento en que dijo el doctor Francisco Perrota, cuento el porque ese es el médico que me operó, y dijo, no puede ser, tenemos que vaciar. Y yo me fui otra vez a contarle a la pastora. Y me dijo la pastora, déjate hacer porque no tenés nada. Ya el Señor te curó. Y ahí me operaron. Me sacaron 30 ganglios. Me limpiaron. Me sacaron nervios. Todos estaban limpios. Salió mis estudios negativos. Hasta que llegó el final en que no me hice rayos ni quimioterapia. Yo no sé cómo agradecerle a Dios. En la iglesia, que es mi casa, más que vencedores, pero también a mis pastores, Emilio y Lilian. Yo era una persona con muchas ataduras dentro de mi vida, tenía muchos vicios. Me gustaba la vida nocturna, los juegos de azar, fumaba mucho, 15 años creo que más o menos que fumaba, y llevaba una vida totalmente desordenada. Cuando tenía 3 meses de embarazo me enteré que él también embarazó a otra chica antes que yo, y la verdad que desde que me quedé embarazada me fui golpeada prácticamente. Me lastimó mucho. Y de repente hacía faltar las cosas en mi casa y muchas cosas. O sea, de repente me iba con mi amigo los viernes, llegaba a la madrugada a mi casa con olor a cigarrillo, a cerveza. Entonces ahí sí que fue que imploré al Señor misericordia de mí. Y durante eso dije que iba a perdonar, pero no pude perdonar, entonces pedí consejería. Y ya estuve a punto de perder mi familia, tenía que darle un corte definitivo a ese estilo de vida que tenía, porque básicamente ya no era una vida normal la que estaba llevando y me perjudicaba mucho. La verdad que el Señor trató conmigo porque yo ya no quería perdonar, yo ya solamente quería irme, hacer mi vida yo sola, todo estaba perdido, y que Él haga su vida como Él quiera. Y el Señor trató en mí por el perdón, ¿verdad? Entonces recurrimos a la iglesia, recurrí al pastor, y hice consejería, hice curso bíblico en la iglesia, y me hablaron muchísimo de la palabra del Señor. El Señor restauró prácticamente todas las áreas de mi vida que tenía totalmente desordenada. Desde los vicios, mi finanza, mi matrimonio, mi familia. Prácticamente tuve un cambio de vida radical. Ahora sí podemos decir que somos una familia. Y a través de eso llegó las bendiciones, ¿verdad? El Señor nos regaló una hermosa casa. Me regaló un nuevo esposo. Me regaló una hija. Y me regaló muchos amigos
que son verdaderos amigos, que son hermanos en Cristo. Tengo dos hijas, Ángeles y Sofía, de 8 añitos. Cuando tenían 3 años, mi esposo se fue, nos abandonó. A raíz de esa separación yo me quedé muy deprimida. Mis compañeros, queriendo ayudarme, me invitaban a fiestas, a salir con ellos. Yo salía, estaba hasta tarde, hasta alta hora de la noche tomando con ellos. Al día siguiente me despertaba súper tarde, salía a trabajar y pasaba muy poco tiempo con mis hijas. Yo sabía que eso no estaba bien, porque no estaba pasando mucho tiempo con mis hijas. Sabía que estaba mal por el hecho de que, siendo mamá, estaba descuidando ese rol. Hasta que una noche, viendo el programa Sálvese Quien Quiera, el pastor Emilio dijo que solamente Dios podía cambiar ciertas situaciones en mi vida. Entonces yo esa noche hice una oración de entrega con el pastor Emilio. El programa fue de mucha edificación para mí. Yo trabajaba en una estación de servicio y los días de repetición del programa eran los domingos, y yo ponía en la tele y la gente se prendía con el programa. Un día se fue llegando Francisco Núñez, él era cliente de esta estación de servicios. Le reconocí por el programa y él me preguntó si es que no asistía a alguna iglesia, y me invitó a Más que Vencedores. Yo empecé a asistir en diciembre de 2009. Dios tenía una palabra puntual cada vez que yo asistía a la iglesia. Empecé a hacer los cursos, empecé a enseñar a los niños la Biblia. Hoy estoy trabajando en Más que Vencedores, es una bendición para mí. Tengo un propósito en la vida, mis nenas y yo ahora vemos el futuro con fe y esperanza. Y todo esto gracias a Dios. Empecé con las drogas, con la marihuana, en poco tiempo empecé con la cocaína. Le conocí a Fito y sabía de su adicción y continué con él porque yo también consumía marihuana, tomaba alcohol, salía a bailar y consumía pastillas. Ya no tenía trabajo, ya no tenía todo el dinero que tenía, inclusive no tenía casa. Porque su mamá le había cerrado las puertas y yo continuaba hablando con su mamá. Y su mamá me continuaba diciendo que él iba a ser, prepárate porque él va a volver. La gracia de Dios se va a derramar sobre él porque es una promesa. Fue un periodo de tiempo en donde tuve que vivir prácticamente en mi auto, en donde mi exnovia me abría su casa de repente para asearme, bañarme o darme comida. Yo le veía muy flaco porque tenía 25 kilos menos de lo que tiene ahora. Y entonces se iba a casa a veces, comía, se bañaba, dormía ahí a veces. Me invita a un retiro de hombres de una iglesia que yo no conocía y no podía conciliar sueño por esa invitación. Sentía que algo estaba dentro mío y dentro de mi cabeza que me decía: andate, total, ¿qué perdés si ya no tenés con quién salir, ya no tenés plaque? O sea, era más o menos, andate, anda a probar, decía yo, ¿por qué iba a probar si nada que ver? Si yo soy como soy, menos voy a estar con esa gente, ¿verdad? Comenzamos a hacer las maletas, porque quiso irse, cosa que él nunca iba a hacer, ¿verdad? Conociendo el estado de una persona así. Y llego a la dirección que me dieron. Rodó casi Mariscal López, que era la iglesia Más que Vencedores, primera en mi vida conocida. En el transcurso de los 2 o 3 días que estuvimos, eso fue en junio de 2011, más o menos, fue en junio de 2011. Mi fecha de nacimiento real fue ese día. Siento perfectamente en una de las oraciones, el que quería sentir, si alguien quería sentir el abrazo del Padre, que se arrepienta y que pues, todos los problemas, no importa lo que uno haya hecho. El Señor está con los brazos abiertos, ¿verdad? Me llamó un día llorando,
como una criaturita. Él lloraba y como hablaba un poquito cerrado, yo no le entendía tan bien, pero me decía que recibió un abrazo del Padre, del Señor, de nuestro Señor. Él recibió un abrazo que nunca había sentido antes, nunca había sentido tanto amor. Y en ese momento fue algo que revolucionó mi vida, porque hoy en día estoy como estoy, sin ningún tratamiento, sin ninguna abstinencia, sin ningún, no sé cómo explicarlo, una guerra dentro mía, dentro de mi carne con la que esté luchando. Fue una sanidad integral donde volví, según mi novia cuando me vio venir ya con otro rostro, ¿verdad? Resplandeciente. Y bueno, mi vida ahí cambió. Tuve unas ganas de seguirle a Dios, fue una cosa que me emociona cada vez que pienso. Y bueno, atrás de eso, le invito a mi esposa, a la iglesia, ¿verdad? Mi exnovia, le invito a que me acompañe. Ella siendo atea, ¿verdad? Siendo atea de familia, y creo que escuchando una vez la palabra de Dios en un campamento que asistió, más o menos empezó Dios a actuar también en ella, pero viviendo a mí después de ese momento fue donde ella accedió, ¿verdad? Nos fuimos juntos más que vencedores. Y fue donde de ahí no dejé de estar un día en comunión con Dios. Hicimos mis primeros pasos, hicimos iniciación a la doctrina y continuamos yendo a la iglesia, queriendo hacer todos los cursos y queremos crecer. Hoy en día estoy felizmente casado con la esposa que pensé que había perdido. Agradezco mucho la vida de mi madre, la cual nunca perdió la fe. Sin la ayuda del Señor no íbamos a estar acá y no vamos a estar porque seguimos siendo simples personas. Otro de los motivos que el Señor me guardó hasta hoy en día íntegramente, físicamente bien, solamente porque tenía una misión en mi vida, ¿verdad?